No ganaron ningún punto en el primer partido. Esa derrota hoy significaría aún más si no consiguen sumarle a tres. Y nos metemos ya con el partido. Arranca el compromiso. Y esperemos, Fernando, que este sea el comienzo de un gran partido. Figueroa. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Y se abrió para cruzarla. Marshall. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Bien abierto. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. Aleja la pelota de su portería. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. La ha dejado la pelota justita el rival. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Tenemos el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Este es un golazo para que entre en el top 10, Marito. Esto hay que marcar el gol, pero la verdad, a los chicos hay que mostrarle el pase. Y es que seguimos con el partido 1-0. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Velázquez. Vidal. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Una jugada de ataque interrumpida. Oh, este muchacho ni de mozo lo contrataría. No llegará la pelota. Ese balón es del guardameta. Muy buena tajada. Se la jugó el arquero. No le quedaba otra chance que salir y anticiparse. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Interviene. Pero la pelota sigue el juego. Bien ahí el portero. Anda y ve, la pelota te está esperando. Anda y ve. El árbitro nos dice que después que este balón haya abandonado la cancha, se viene el córner. Va la pelota desde el córner a la olla. Este fuera de juego, lo vimos desde acá arriba. Vidal. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. ¡Uy, qué mal pase dio! Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Este arquero es una muralla. La pelota se aleja. El balón que se escapa. Hay tiro de esquina. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Está intentando por el costado.
¡Qué buena la pelota atrás! ¡Una pena! ¡Se va por poco afuera! Interceptando el pase. Se viene el saque de manos. Figueroa. El juego que se abre para encontrar Fuentes. Era buena la volea desviada. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Ahí están buscando el carril exterior. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Figueroa. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Corta bien esa pelota. La pelota le llega como un peluche. Cuando le tiraron un oso, pero con garras. ¡Bárbaro! ¡Ahí va el disparo al arco! Buena tajada sin sobresaltos. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Le ha dejado la pelota justita al rival. La pelota por abajo. Sin problema la bocha por el arquero cuando quiere le tirar un peluche. Hasta el árbitro quería jugar. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Lukaku. Figueroa. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. ¡Le pega con fuerza! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? 2 goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y con esto el marcador. Vámonos a la primera parte a descansar más. El partido está 2-0. Dante. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Vidal. Figueroa. Lo han hecho muy bien para quedarse sobre el costado con el balón. Entra. Quiere pegarle. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Esa pelota les ha quedado en el medio campo. Ahí se va a venir un largo saque de manos. Papadopoulos. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito a la raya. El árbitro que señala la falta. Máxima concentración. Centro peligroso. Cuidado con las opciones. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llego a esa pelota. Hernández.
Vidal. Gran ocasión de París, papá. Fuentes. Esa pelota que lleva de vivo era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Pasa la bocha con el primero de sus atacantes, el arquero. Vidal. Velázquez. Está intentando por el costado. Ahora sí, se viene. Y le pega. ¡Golazo! ¡Golazo! Magistral clase de geometría. La pelota se fue al ángulo. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. Esto en cualquier momento se termina, Mario, pero lo que está arrancando es un resultado legendario. No es una sorpresa, es un sorpresón. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Se está quedando sin recursos, le están apurando. Ha llegado bien, ahí lo encontró bien metido entre líneas, atentos que se viene una ocasión. Se están prestando la pelota nada más. Hernández. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Buena pega! ¡Gol! ¡Formidable la comba! Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. John. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Buena pelota por fuera. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. ¡Ahí le pega! Se cruza bien para tapar la pelota. Lejos se va la pelota. Ese buen centro. Por si dos no les eran suficientes, ahí tienen el tercero. Nadie lo puede detener. Y le cae otro gol a este equipo. ¡Toma el zapatazo! El portero se quedó con el balón. Y a ver si empieza a hacer figura ahora. Esa pelota ha salido al lateral. Se queda con el balón, el arco está cerca. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Le pega la pelota. Se viene el tiro de esquina, ya lo prepararon, ojo. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Corta bien esa pelota. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Ah, no! Se le pasó. ¡Qué pelota! ¡Se va a animar! Lo más difícil era pegarle al palo de no creer. En vez de ser el héroe, el goleador, esta vez fue el palo el que salvó al equipo contrario. Fuentes. Figueroa va a reponer la pelota desde el costado.
Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Va a tirar la pelota por afuera. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. El asistente que levanta la bandera. Marito, no grites mucho. No, no, no puedo. Despertás a los hinchas, porque me parece que ahora si gritamos somos los únicos que nos escuchamos en un estadio silenciado por el rival. Es que hay motivo porque el equipo contrario está demostrando una gran categoría. Prácticamente al equipo local lo ha encerrado en su área. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Es una buena ocasión en ese lugar. Ahí va y le pega. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Papadopoulos. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Gran centro. ¡Entró! Ha jugado el partido soñado. Memorable. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende, de verdad. Atento, que ahí nomás cae la pelota. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Papadopoulos. Se ha terminado este partido, señoras y señores. El árbitro.